Yo quiero agradecer muy especialmente al diputado Gustavo Viales y a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa por la apertura que ha tenido para este tipo de iniciativas. Hace algunos meses, creo que ni siquiera un año, presentamos en conjunto con otros cuerpos policiales del país un proyecto de ley para regular las casas de empeño, tanto evitar que funcionen las 24 horas del día como exigir controles de los productos que adquieren y poder tener sobre eso un mayor control, ya que sabemos que es un mecanismo de receptación de artículos robados. Esa es una iniciativa de la Municipalidad de San José, del Consejo de Seguridad de San José, que fue asumida por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y ya hoy es ley de la República. Y nos alegra esta apertura. Hoy estamos presentando este proyecto de ley para regular la ley de parquímetros, que va a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, porque parte de la recaudación está dirigida a fortalecer seguridad ciudadana, a fortalecer policía municipal. Y no nos cabe duda de que el trámite de esta ley va a correr la misma suerte que esa anterior, ya que hay un gran consenso de todas las municipalidades que tenemos sistemas de parquímetros, y yo creo que la idea es avanzar en la modernización de nuestras leyes.